Bienvenidos a Cineaparte y gracias por darle otra vez clic al en enlace. La película que quiero comentar hoy a propósito de su llegada a salas mexicanas me permite hablar de un término, un término que define una estética y una sensibilidad que es muy usado y que sin embargo genera mucha confusión. Me refiero a la noción de low camp. Incluso este fue el tema de la reunión o de la gala más reciente del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y esto a su vez dio pie a que una vez más se especulara o se debatiera el significado de este término. Lo voy a describir aquí brevemente antes de ya eh, referirme propiamente a la película. Hay muchas hipótesis sobre dónde se originó, sobre quién lo utilizó por primera vez. Hay quien lo atribuye a Molière afirmando que el dramaturgo lo usó para definir lo cómico y lo excesivo en un contexto teatral como los personajes y las situaciones de sus sátiras. Hay quien sitúa su aparición un poco después, en la Inglaterra del siglo XIX, y se lo adjudica a un travesti llamado Frederick Park, que definía de esa manera su transformación en tanto, en ese entonces, todo lo relacionado o lo que pudiera asociarse con la homosexualidad estaba penado por la ley. En todo caso, el nacimiento del término tal y como lo conocemos y como lo usamos el día de hoy se dio en 1964 en un ensayo de Susan Sontag titulado Notas sobre el camp y les voy a dejar el enlace a este extraordinario ensayo aquí en la descripción del video a muy muy grandes rasgos les cuento lo que hace Susan Sontag en este ensayo es deslindar el término de un gremio o de un grupo para definir un estilo exagerado un estilo artificioso un estilo excesivo que cae del lado del llamado mal gusto, pero lo hace de una forma deliberada y esto es esencial. La estética camp es consciente de su vulgaridad, por así llamarla, en relación a lo que es considerado fino y sofisticado y también quienes se sienten atraídos a esta estética también lo hacen desde esta conciencia. Es una, es una apreciación que se hace desde la ironía y también como un desafío a, a nociones elitistas o conservadoras o, o puristas del arte. Ahora sí, la película La Daga en el Corazón, del director francés Jean González, que fue, fue parte, se estrenó como parte de la sección oficial en el pasado Festival de Cannes, destila y desborda Sensibilidad Camp. Es una mezcla de cine de horror, de drama amoroso exaltado, y de homenaje a ciertos directores, todo esto a través de una historia que se sitúa en los años 70. La protagonista de esta historia es Anne, una productora y directora de cine porno gay o de cine gay porno, y es interpretada por la cantante y actriz Vanessa Paradis. Hay dos tramas que se desenvuelven simultáneamente y que arrancan desde el comienzo de la película. Por un lado se nos plantea que Anne está devastada y desolada por el fin de su relación amorosa con Luis, que es interpretada por Kate Moran y que es la editora de las películas que produce y que dirige Anne. Esta ruptura amorosa lleva a la protagonista a comportarse de maneras cada vez más desesperadas, casi psicóticas. A la par de el quiebre mental de Anne, se nos plantea que hay un asesino serial enmascarado que ataca a la comunidad gay y que cada vez se acerca más a el grupo de actores de la compañía de Anne. El modus operandi de este asesino es muy violento. El arma que utiliza es espeluznante. Les ahorro la sorpresa para. Que ustedes la descubran. Y sin embargo, Anne en un principio no tiene reparos en utilizar la figura de este asesino y en satirizarla en dura de sus películas, con el fin de, man de mandar un mensaje velado a Luis, la editora, su ex amante, en tanto sabe que ella va a cortar el negativo. Este es apenas el comienzo, esta es apenas eh, la, la premisa de la trama. Más adelante, Anne se va a proponer descubrir la identidad de este asesino y se van a generar nuevas tramas y todas ellas van a, eh, van a anudarse en las últimas secuencias de la película en las que el director Jan González empalma la realidad de los personajes con la ficción de las películas que ellos mismos generan. Casi siempre cuando se habla de Locamp se hace en términos estéticos y formales porque suele ser su manifestación más evidente y esto aplica también al corazón a la daga en el corazón esta película ustedes lo verán tiene muchísimos elementos que recuerdan al género giallo un género italiano de los años 70 que es un género camp y también hay muchos ecos y muchos guiños al cine del Pedro Almodóvar al cine de la primera etapa del Pedro Almodóvar un director que Jean González ha asumido como una de sus influencias más directas pero lo Camp también se puede observar en términos de fondo, en términos argumentales, y es por eso que quise describir los rasgos psicológicos de Anne y describir cómo la trama mezcla humor, mezcla horror, mezcla lágrimas, porque esto es lo que hace que la daga en el corazón pida gritos ser consumida o vista desde una sensibilidad Camp. Es decir, no sólo desde la forma sino también en el fondo incluso hay dos niveles de campo aquí uno es el de la película que estamos nosotros viendo la daga en el corazón y otro es el que se desarrolla en los fragmentos de las películas porno gay que eh, se llevan a cabo que dirige la propia anne y por eso también quise rescatar las primeras referencias al término aquellas que sean referencia a lo teatral y a la comunidad homosexual porque de alguna manera resurgen dentro del cine que se filma dentro de la película en mi opinión, este es el aspecto mejor logrado de la película, la forma en que cada personaje y cada situación son a la vez su propia sátira. En este mismo sentido, creo que el mayor atractivo de la daga en el corazón es el personaje que construye y que crea Vanessa Paradis. Y digo que lo crea ella porque su interpretación tiene muchas capas, aunque su personaje es deliberadamente patético. Ella le imprime honestidad emocional, lo que también tiene que ver con una de las definiciones de Locamp, que es el de los sentimientos llevados a un extremo. Y bueno, por último, y como trivia, solo mencionar que uno de los actores gay por uno que aparece en esta película es interpretado por el mexicano Noé Hernández. Esto se explica quizá porque entre los productores de esta película se encuentran el guionista Julio Chávez Montes y el director Sebastián Hoffman, quienes a su vez conforman la compañía. Productora mexicana piano, pero más allá de por qué habrá llegado Noé Hernández ahí, lo que hay que decir es que para no variar es estupendo en su, en su interpretación. Y esto habla de dos cosas: del nivel actoral de Hernández y de que es falso esto de que algunos actores están destinados a interpretar ciertos personajes. Creo que sí, el actor o la actriz en cuestión son buenos y hay productores que toman el riesgo, como sucede en este caso. No hay, no hay límite en el horizonte y ustedes lo van a poder ver en esta película que se encuentra en Salas. Les dejo abajo el enlace de Notas sobre Locamp camp de Susan Sontag y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.